diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. Existe inconformidad por parte de los usuarios del transporte público en la modalidad de taxis, esto por los altos costos que mantienen en el servicio que brindan sin que ninguna instancia regule los precios. Ante esto, el presidente de la empresa integradora transportista de carga en Chiapas, Sergio Antonio Rayo Cruz, comentó para Diario de Chiapas. Te quiero decir que no son todos los taxis los que aumentan, es una minoría, pero esa minoría se hace notar y efectivamente hay voces elevadas de inconformidad por las altas tarifas, ¿no? Yo le sugiero al público en general que primero pregunte el precio convenido hacia cierto origen y destino, el precio de la dejada y después abordar la unidad, ¿no? Porque efectivamente hay algunas personas que no respetan los acuerdos verbales que dentro del sector tenemos acordado, ¿no? En caso de Tuxtla Gutiérrez, los cuadros, el primero, segundo y tercer cuadro y la zona libre, pero ahí nos hace falta coordinación con la Secretaría del Transporte, ¿no? Yo espero que ahora con Alejandro Nava ahí al frente podamos echar andar ese proyecto y reutilizarlo nuevamente para que tenga tranquilidad y certidumbre también la gente que pueda ocupar los taxis en la capital y en las zonas importantes, ¿no? De igual manera, declara que tras reunirse con el director de tránsito del estado se observó un incremento en los accidentes de transportistas y por tal motivo se está trabajando en una nueva serie de amonestaciones para que los transportistas mantengan precaución en el servicio. Estamos platicando con la autoridad. Días pasados, hace 3-4 días, estuvimos con el director de tránsito del estado y vimos de momento el incremento de accidentes en las cuestiones del transporte público. Nosotros habíamos sugerido que tuvieran un margen de accidentes o un margen de accidentes menores o de infracciones menores a los conductores para ponerles una sanción. Primero como una llamada de atención, después como una sanción de acuerdo al transportista, al concesionado de X ruta o de algún lugar y llamar y decirle, bueno, estás suspendido por tantos días y llegar total después de tres amonestaciones, llegar a la cancelación total por un periodo, ¿no? No lo podemos cancelar también definitivamente porque es un trabajo que ellos no tienen, pero sí por un mes, dos meses, sí podemos llamar una atención. Thank you.